Señor resucitó, alegría y gozo mis hermanos, que la muerte vencida ya quedó. Alegría y gozo mis hermanos, Jesucristo de la muerte nos libró. Resucitó, aleluya. Aleluya, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, nos reunimos en esta hora de la tarde, en este lugar bendito, en el que la Santísima Virgen, la Madre de Dios, se hizo presente ante tres niños, dos santos y una próxima a serlo, la hermana Lucía, San Francisco y Santa Jacinta. Tres niños inocentes que vieron la gloria de Dios. Y nosotros, que no somos inocentes para ver la gloria de Dios en la Eucaristía, primeramente pidamos humildemente perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ofrecemos esta Eucaristía por los difuntos de vuestras familias que habéis presentado aquí a la Santísima Virgen María. Dios Todopoderoso, haznos capaces de anunciar el poder de Cristo resucitado para que poseamos en plenitud los dones visibles que hemos recibido como prenda de los futuros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues lo que poseían, tierras o casas, las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según la necesidad, según lo que necesitaban. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina,
vestido de majestad, el Señor, vestido y ceñido de poder. El Señor reina, vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina, vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina, vestido de majestad. Aleluya, aleluya, aleluya. Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu Santo. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos sacerdotes, un sacerdote de Vietnam, sacerdote de Badajoz, sacerdotes de la diócesis de Santiago de Compostela y vosotros peregrinos españoles que habéis venido desde las diferentes parroquias de Valladolid, y también estos jóvenes que vienen con las hijas del corazón de Jesús. ¿Es así? Pues estamos aquí reunidos en este cenáculo de oración. Si en el primer cenáculo que conocemos en Jerusalén se reúnen los apóstoles en Pentecostés, recordáis, con la Santísima Virgen María, en este cenáculo, que es el mismo, pero como en un lugar diferente, estamos reunidos nosotros también con la presencia materna de la Virgen María, recordando en esta Pascua, primero, que Cristo ha resucitado, y también, como no, recordando aquellos hechos que acontecieron hace ya algunos años, pero que todavía están vivos en nuestro corazón, y que la presencia materna de la Virgen aún permanece y permanecerá viva en este lugar. Aquí mismo, en este sitio, en esta capilla que se edificó 2 años después de las apariciones, es el lugar donde el 13 de mayo de 1917 los niños que se encontraban allí, en aquella basílica, la Basílica de la Virgen del Rosario, empezaron a ver como un relámpago, una especie de... Ellos entendieron que se avecinaba una tormenta,
y entonces bajaron, se refugiaron en esta encina que aún se conserva, y luego se vinieron para acá porque aquí vieron un resplandor muy grande y aquí mismo la Santísima Virgen María se les apareció por primera vez en una de las 6 apariciones que tuvieron. Luego hay otras muchas más que muchos igual no sabéis. Por ejemplo, que la Virgen también se apareció a la hermana Lucía, la que vivió, la que murió en el 2005, se le apareció en Tui, en la diócesis de Tui-Vigo, y en Pontevedra, diócesis de Santiago de Compostela. Y allí le pidió que fomentara la devoción al Inmaculado Corazón de María. La hermana Lucía, siendo catequista en Pontevedra, tuvo un encuentro con un niño pequeñito que lo vio por la calle, y ella, como era catequista y tenía un corazón, era religiosa Dorotea, le pregunta al niño: niño, pues algunas cuestiones sobre la fe, si iba a misa, si iba a catequesis, y entonces, ¿te sabes el Padre Nuestro? ¿Te sabes? Y el niño le contestó: ¿y tú? ¿Has promovido la devoción al Inmaculado Corazón de la Virgen? Y el niño desapareció. Fue una aparición del niño Jesús en la calle de Pontevedra. Estas cosas de Fátima no las conocemos. También conocemos que tuvo una visión sobre la Santísima Trinidad en Tui, en las Doroteas de Tui. Y dice que no está permitido decirlo porque es una moción interior para comprender a Dios. También la niña Jacinta, muy enfermita, la tuvieron que ingresar unos años después en Lisboa. Sufría muchísimo y aún se conserva en el hospital de Lisboa una de las habitaciones en las cuales ella murió y una silla en la que decía la misma niña, Santa Jacinta, que allí se sentaba con ella la Santísima Virgen y le habló de muchas cosas la Virgen María. Una de las cosas que solo quiero centrarme es del pecado, del mal y de las modas que vendrían y que harían mucho daño a nuestro Señor. Este mensaje, que es molesto para muchos y que quieren ocultar, es cierto, está escrito, es una santa, su vida es pública. Santa Jacinta experimentó de la Santísima Virgen María palabras muy fuertes y muy grandes. Por eso la niña, solamente cuando le preguntaban, ¿y tú sufres? Y decía la niña, que tenían carne viva al costado, abierto, yo sufro muchísimo, pero todo lo ofrezco a mi Señor. Lo ofrecía mucho por el Santo Padre. Francisco era un niño jovial. Decían que era un niño inocente, que se fiaba de cualquiera. Era un niño con una característica que tenía una sensibilidad y un espíritu que podía acoger a Dios perfectamente. Francisco, sabemos en las apariciones que no oía, él no oía lo que decía la Virgen, pero sintió en su corazón la alegría más grande. Fue un místico, porque un místico es el que tiene un encuentro con Dios. Y ese niño tuvo un encuentro con Dios. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué la Virgen se apareció aquí en este lugar? Porque, fijaos, en un mundo en el que hemos perdido la inocencia, fijaos si hemos perdido la inocencia, en el propio lenguaje que utilizamos, como se te escape una palabra un poco con doble sentido, ¡alá! Lo que ha dicho, ¿cómo ha dicho esta cosa? Porque ya hasta las palabras les damos doblez. Como digamos algo así un poco con un montón de significados, nos reímos porque hemos perdido la inocencia. Hemos perdido la inocencia, pensamos mal los unos de los otros. Por ejemplo, la actitud del hijo pródigo, el hijo mayor, cuando dice, este hermano, este hijo tuyo, oye, que es tu hermano, que se ha gastado el dinero en malas mujeres, ¿y tú qué sabes en qué se lo ha gastado? Decía el otro día en mi parroquia, igual lo ha dado a Caritas parroquial, de allí del lugar donde fue. El Evangelio no dice que se lo gastara, se lo gastó malamente, pero no sabemos en qué. Pero el otro hermano estaba ahí pensando mal. Y así estamos nosotros siempre, pensando mal los unos de los otros. Este ha dicho esto seguramente por esto y por lo otro. ¿Y entonces qué quiere decir eso? ¿Que hemos perdido la inocencia?
que no tenemos inocencia. Y cuando uno pierde la inocencia, pierde la capacidad de dialogar con Dios. ¿Por qué muchos jóvenes abandonan la iglesia? Porque en el momento que empiezan a descubrir su cuerpo, pierden la inocencia y eso a ellos les avergüenza y les hace como alejarse del Señor, cuando tendría que ser todo lo contrario. Tendría que ser todo lo contrario. Tu cuerpo y tu historia importa al Señor. Si te has equivocado, rectificas, pero no te alejes, no te escondas, porque cuando te escondas lo que vas a hacer es que te vas a perder a Dios, te vas a perder su presencia, y de no contemplar a Dios no vas a saber luego reconocerle. Por eso tanto los jóvenes, los que no tan jóvenes y los más jóvenes que son por tres veces jóvenes, necesitamos pedir en este lugar la santa inocencia, la inocencia de los tres pastorcitos que vieron a la Santísima Virgen María, porque solamente Dios se hace presente en un corazón puro, solamente Dios se hace presente en un corazón puro. Y los que no tenemos el corazón puro, ¿Dios no se hace presente? Pues sí se hace presente, pero no le reconocemos, porque tenemos otras telas de araña que nos impiden reconocerle fácilmente. Por eso la Santísima Virgen María, en este mensaje que les da a los niños, en los que les habla de muchos contenidos de la doctrina católica, les habla, por ejemplo, del infierno. Pensáis qué cruel que les mostró el infierno, cuando hoy se está diciendo que el infierno no existe. Y dices, Dios mío, si lo que existe es tu misericordia, pero sí que existe la posibilidad de alejarnos de ti. ¿Cuánta gente hoy, de la que muchos conocemos, reniega de Dios, reniega de la fe, reniega de la Iglesia? Incluso algunos persiguen a la fe, a la Iglesia o a la sana doctrina. Claro, si ya lo decía San Pablo, habrá un momento en el que no se soportará la sana doctrina. Y eso ocurre hoy. Nos da miedo hablar del infierno, nos da miedo hablar del pecado. Los sacerdotes estamos atados de pies y manos porque dentro de nuestras filas tenemos también el pecado metido, como todos ustedes, porque el diablo se mete allá donde puede. Y podemos decir, como Pablo VI, que el humo de Satanás también está en la iglesia. Pero también es verdad que la Virgen María le dijo a Lucía que al final mi inmaculado corazón triunfará. Y en España, en Valladolid, el corazón de Jesús le dijo al Beato Bernardo de Hoyos: reinaré en España y con más veneración que en otros lugares. Es decir, que la promesa de Dios es de reinar, aunque para ello tengamos que atravesar un desierto muy duro, ahora y más adelante más, y en unos lugares más que en otros. Por eso vosotros jóvenes que habéis venido con las hermanas, si no me equivoco, ¿verdad?, sois la esperanza del mundo y sois la esperanza de la Iglesia y no podéis defraudar a Dios. Y vosotros que sois mayores, hoy junto con ellos y con todos los poquitos que estamos aquí, tenemos que mirar a la Santísima Virgen en esta imagen y decirle: Señora nuestra, haznos el corazón inocente como el tuyo. Danos un corazón de niños pequeños. Danos un corazón de niños para poder comprender como un niño, Francisco, Jacinta y Lucía, la grandeza de tu inmaculado corazón. Y yo creo, queridos hermanos, que aunque podamos atravesar momentos muy difíciles, si nos unimos, si nos queremos, si nos perdonamos, si miramos a la Santísima Virgen, si vivimos los sacramentos y somos libres y somos sinceros y somos valientes y queremos luchar, no nos va a faltar el consuelo de Dios. Porque la Virgen le dijo a Lucía: hija mía, ¿y tú sufres mucho? Sí, sufro. Porque Lucía, sus padres no la creían. De hecho, se llevó algún azote. Dice que le limpió su madre el polvo del sayal. Que nos vas a arruinar la vida, hija mía, que digas que esto es mentira. Que no puedo decir que es mentira, madre. Que no puedo. Y los dos niños pequeños, a esos sí les creían sus padres. A Francisco y a Jacinta tuvieron mejor aceptación. Pero la gente estaba de uñas.
No penséis que esto es un cuento chino o vietnamita. Esto no es un cuento chino. Esto es una realidad. Que se lió una muy gorda en Francia, en Portugal. Que se lió una muy gorda. Que tuvo que intervenir las autoridades y el gobierno y que estaban dispuestos a lo que fuera para parar esto. Pero no pudieron, no pudieron, porque los niños decían la verdad. Habían visto a Dios y nosotros también queremos ver a Dios. Por eso, al celebrar esta Eucaristía, abrimos nuestro corazón en este encuentro en el que se va a hacer presente el fruto bendito del vientre de la Virgen y siempre que está Jesús, la Virgen siempre está presente. Como en este lugar y como en tantos lugares del mundo donde se ha aparecido nuestra Madre. Que así sea. Dirijamos confiadamente nuestras preces al Dios de la eterna misericordia. Por la Iglesia, para que todas sus tensiones se resuelvan con espíritu fraterno y se consolide la unidad, fruto de la caridad sincera. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables de nuestras iglesias, para que sepan escuchar y ser servidores de la comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que ejercen funciones de gobierno en el mundo, para que siempre busquen la paz y el bien de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres, para que sean ayudados en sus luchas, disfruten de los bienes de la vida y lleguen a ser verdaderos pobres de corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ricos, para que la gracia del Señor les toque el corazón, sepan acoger los bienes como recibidos de Dios y abran su corazón a las necesidades de los demás. Que ellos también consigan la verdadera pobreza de corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, lo que te presentamos, lo que también traemos en nuestro corazón, por nuestros difuntos, por nuestros familiares, por los enfermos, por las personas que sufren, por nuestros hijos, por los jóvenes del cenáculo que hemos estado con ellos, por todos los jóvenes del mundo que han visto la oscuridad o que viven en la oscuridad. Todo te lo presentamos a ti, Madre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Este día que atardece entre cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestra vida, te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Vino y pan hoy te ofrecemos, pronto se convertirá en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Ofrecemos todos juntos nuestras vidas al Señor, los trabajos y dolores, la alegría y el amor. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Santo Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Padre. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omniam saecula saeculorum. Amen. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos como hermanos la paz del Señor. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Cuando un hombre a tu lado ya no sabe caminar, no le dejes de la mano, dale tu felicidad. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Cuando alguien te pregunte dónde está la libertad, que en tus obras Él descubra que Jesús es quien la da. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Si delante de los hombres encendemos nuestra luz, abriremos mil caminos para la resurrección. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Ahora vamos a bendecir los objetos religiosos que portáis con vosotros en recuerdo de este lugar de la Santísima Virgen y como objeto de poder entregar a los ancianos, a los enfermos, de poder rezar con ellos y de poder servir para nuestra salvación. Bendice, Señor, estos objetos religiosos que estos fieles ante ti, Santísima Virgen, Madre de Dios, han presentado en este santo santuario. Bendícelos para que iluminen su vida, transformen su corazón y puedan devolverles también la esperanza de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora cantamos a la Santísima Virgen una oración de consagración, Tomad Virgen Pura, como símbolo de nuestro agradecimiento hacia ella y de nuestra consagración. Y después, finalmente, el Regina Cheli. Tomad, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás, no nos abandones jamás, jamás. Regina Cheli. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya.
Padre. Aleluya. Resurrexit, sicut dixit. Aleluya. Ora pro nobis Deum. Aleluya. Podéis ir en paz. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El Santo Rosario constante reza y da paz al mundo, el Señor dará. Ave, ave, ave María. Ave, ave. Procuremos retirarnos en silencio para mantener este ambiente de recogimiento y oración. Muchas gracias.